Es un paquete muy grande y va más allá de Maduro y tiene que ver con una palabra que comenzamos y que es muy importante porque es lo que hace posible la supervivencia más allá de las sanciones, que es la triangulación. Este personaje tiene una capacidad para ese juego de triangular y lavar dinero y poder serlo aparentemente fiel como para convertirse en testaferro puntual de miles de millones de dólares. Él colabora y se vuelve el principal ejecutor de un entramado de movimiento de capitales, el cual es global, como siempre especificamos, la revolución es una sola y podemos tomar la fotografía en este instante de cómo funciona esto. En este asunto práctico de este personaje, cae ahorita en Cabo Verde, porque Cabo Verde es un punto regularmente especial para esto, para poder volver a llenar de combustible cuando te diriges a otro destino. Pero en el caso de Venezuela y en el caso de SAP hay dos puntos adicionales. Cabo Verde se ha vuelto un punto neurálgico para la entrada de droga hacia Europa. Droga que se genera en Colombia, se transporta en Venezuela, llega a Cabo Verde, sigue ruta hacia el África y de allí hacia Europa. Y el otro punto es porque en Cabo Verde se encontraban buques iraníes, buques con contenido iraní, con combustible para Venezuela, que estaban parados allá y hubo que ir a hacer las maniobras necesarias para poderlas recobrar, pues por el asunto del cambio de bandera y todo lo que estuvimos hablando en semanas anteriores. En esa oportunidad, ya este personaje tenía ya notificación roja de la Interpol, fue detenido y los Estados Unidos está buscando la manera de poderlo apresar para poder alar de manera firme el hilo completo. Llevamos a la parte global de todo este asunto. Porque todo este entramado lleva a conexiones que en Latinoamérica están claras en el espacio de Colombia y México. Se empiezan a dibujar más los asuntos en cuanto a Perú y Ecuador. Pero en el mundo se ven los hilos completicos del asunto Irán, Turquía, China, Rusia. Lo que siempre hemos señalado en todo este inmenso tejido, ¿no? Y por eso es que la deportación, porque Cabo Verde no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos, sería una especie de deportación hacia un solicitante. En este caso, creo que el que está avanzando es la Fiscalía de Miami, que es uno de las fiscalías solicitantes. Ese proceso no ha sido tan expedito debido a la inmensa fuerza diplomática que está ejerciendo en lo particular Rusia, pero ya se ven los hilos de China colaborando en lo mismo. ¿Por qué? Porque este sabe demasiado, sabe mucho, muchísimo más. Sabe de hacia dónde se va el dinero, cómo juega el dinero y cómo camina todo eso por el mundo, pues. Y cómo Venezuela se convirtió en un eje de todo este proceso revolucionario de tráfico de dinero con fondos muy oscuros, porque como siempre repetimos, esto no es un asunto de un robo, esto es algo muy, muy grande y el mundo está viviendo las consecuencias de ese algo muy, muy grande. Para ponerles ejemplo de lo que es algo muy, muy grande, yo recuerdo cuando estábamos conversando, cuando estaba al inicio de la campaña del presidente Trump, los números hablaban de que la fortuna personal del presidente Trump se montaba en 5 mil millones de dólares y la gente se asombraba. Bueno, la fortuna personal que se le adjudica a este personaje de SAP es de 15 mil millones de dólares. Tres veces la fortuna del presidente Trump. Entonces, por supuesto, echan revolución, echan socialismo. Y por supuesto, gran parte es de a todas las personas a las que él le funge como testaferro. Lo que estamos viendo hoy es que si los Estados Unidos logran su cometido, entonces cuando él esté frente a ese álbum de fotografías, va a ver, sí, este es mi amigo, este es mi amigo y este también, y sí, con este se hizo tal negocio, porque él sí tiene mucho, mucho que contar, ¿no? Y en ese mucho que contar, él buscará su negociación para pagar la menor cantidad de años posible. Calculo yo que conseguirá 12 o 15 años, porque él sí va a pagar, y va a pagar bastante más, no importa cuánto confiese, porque como hemos dicho desde el principio, el dinero que se ha usado, esto no es solo un robo, pues. Y mucho de este dinero se ha utilizado para financiar narcoterrorismo, para financiar terrorismo, más allá de ese eje de narcotráfico, y para financiar movimientos políticos como los que estamos viendo y las causas políticas
absurdas y esta estupidez demencial tiene mucho del dinero que se le quitó a Venezuela. Por eso es que todo este tipo de asuntos es bastante complicado y es bien, bien grande. A medida, lo más interesante de esto es que como se hizo a través de esquemas financieros de los Estados Unidos, por supuesto los Estados Unidos va a perseguir ese dinero porque está siendo víctima de él. Lo que se hizo en Colombia, tenemos la suerte de que en Colombia hay un grupo de gente que quiere demostrar cómo estaba ligado el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, en toda esta inmensa cochinada. Y eso puede ir ayudando muchísimo a que se digan de verdad las verdades, por más que logren el milagro de que lo extraigan o lo suiciden. Entonces, si no llegas a declarar en los Estados Unidos, ya hay una necesidad de continuar la investigación que va mucho más allá de Venezuela. Porque esto es bien importante, ahora que llegamos a Venezuela, el caso de él. Porque estábamos tocando lo grande, porque lo grande es lo más importante de todo esto. Porque aquí lo que llegamos es a lo de siempre, a lo ridículo. Aquí hace un par de años, la Comisión de Contraloría de la legítima Asamblea Nacional generó una carta de buena conducta para el muchacho, ¿vale? Entonces, colocándolo como un hombre decente que hace muy buenos negocios con Venezuela. Estamos hablando de la Comisión de Contraloría de esta Asamblea Nacional, esa electa con los votos del año 2015, esa que parió de su vientre al guiado. Entonces, por cierto, creo que un año antes el guiado fue presidente de esa misma comisión. Bueno, entonces en el caso de SAP lo que encontramos es más de lo mismo en lo referente a Venezuela. Es el permisivismo, el acompañamiento, la corrupción total y desatada, y cómo se extrajo de Venezuela inmensas fortunas para dejarnos en el lugar donde estamos y en el sometimiento en donde estamos. En el caso de SAP, en el mundo, es parte de la demostración de lo irresponsable que fue el mundo con Venezuela, al no entender lo que estaba sucediendo aquí, al no comprender que este saqueo que se estaba haciendo contra Venezuela iba a explotarle en la cara a todo el mundo, porque es demasiado dinero, es mucha riqueza y viene de la mano de una cosa que nunca se ha querido comprender. La revolución es una sola, tiene un objetivo y ese objetivo sigue avanzando y va lográndolo. Desde aquí fue evidente, se demostró, la fotografía estaba en el Foro de Sao Paulo, la fotografía estaba en los movimientos de la Internacional Socialista, la fotografía estaba en Podemos en España, lo estaba en el partido que tomó el poder en Grecia, estaba el escándalo que está destapándose en Italia, estaba hasta en el partido que gobierna hoy Nepal, que se acerca a la figura de Sendero Luminoso y cada una de estas cosas, porque todo eso es parte de lo que hemos denominado como la revolución es una sola, y es todo ese enjambre que entra hoy en esto, que es esta guerra multidimensional contra Occidente. No haberla entendido, el mundo está pagando las consecuencias de eso. Y el caso SAP es un hilo muy importante para poder comprender cómo rodó el dinero que ha hecho posible este desastre. Un avión Boeing C-17A aterrizó en Cabo Verde y casualmente es el avión utilizado como transporte estratégico de tropas y suministros. Ya están allí, supongo que para cuidar que a Saab no le pase nada, Esa es la idea. aunque lo han puesto en una cárcel de máxima seguridad, porque así que allí ponen a los que pueden tener algún peligro de fuga. Mira, todos creo que vimos la imagen de cuando él entra a una especie de comisaría. Él va con un solo escolta adelante, con un oficial adelante, llevado de la mano por otro oficial, va con sus esposas, atraviesa una calle, no lo mete por un estacionamiento, no lleva ningún tipo de chaleco, no lleva una protección, no lleva absolutamente nada. Entonces no es muy raro que pueda suceder cualquier cosa. Quizá la llegada puntual ahora de este equipo refuerce la seguridad y eso puede hacer que se en algún momento declare a la justicia. Lo cierto es que interesados para que no declare son muchísimos. Y un personaje como ese es un personaje que deja cláusulas de seguridad, ¿no? Entonces, es un personaje que seguramente tiene a todo el mundo amenazado en el sentido de si no me sacan, si no hacen lo posible por sacarme, esto va a estallar. Esto tiene fecha y hora en el calendario. Hay gente encargada de diseminar tal o cual información. Entonces, el asunto lo tienen bien complicado, ¿no? Lo que pasa es que el mundo está tan complicado que hasta eso en algún momento puede sonar como una noticia menor
frente al caos que estamos viviendo. En programas pasados hablamos del profesor universitario que lavaba dinero, y él no fue uno de los que desencadenó también todo esto hablando de Alex Saab. Sí, por eso es que aplicábamos precisamente en ese programa que él dio el know-how, el cómo se hace. Y este tipo de personajes aprendieron de eso, pues. Lo que el profesor lavó fue una tontería. Lo que pasa es que enseñó cómo se lavaba. Y enseñó uno de los tantos mecanismos para poderlo hacer. Entonces, todo eso se interconecta en esta inmensa operación que, como repito, es el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Bien, esperemos que este Boeing, con la gente que ha ido ahí, bueno, lo cuiden hasta que pueda declarar, porque al no haber extradición, ¿cómo hacen para traerlo? Bueno, hay varios tratados que ha ido colocando los Estados Unidos con Cabo Verde, de manera reciente, por cierto, en los últimos 2 años, pero han sido muy efectivos. Varios de ellos vinculados al área del narcotráfico. Quizá por eso deben de incluir también área de lavado, y esa va a ser la estrategia para poder conseguir esta deportación atendiendo la solicitud de Interpol. Yo creo que esa sería la vía para poderlo conseguir. Gracias a que hay acuerdos especiales que no llegan como tal a un tratado de extradición, pero sí llegan a una cantidad de acuerdos de cooperación en la búsqueda de la justicia, sobre todo en el área del narcotráfico. Claro, desde el momento